25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, nos hemos concentrado y manifestamos nuestra repulsa a esta lacra social todos los pueblos de la comarca Marina Baixa. Desde el año pasado decidimos que hacerlo de forma comarcal era muchísimo más visible, porque como veis ahí detrás toda esta gente, la unión hace la fuerza, y empezamos por Benidorm, este año toca en la Faz del Pi y espero que así corramos todos los pueblos de la comarca. Las concejalías de igualdad de toda la comarca, resulta que nos hemos constituido desde hace unos años en un consejo comarcal por la igualdad y tolerancia cero, y bueno, ahí fue donde se decidió hacer esta marcha de forma comarcal, igual que otras actividades que hacemos durante el año de sensibilización por la igualdad, y eso es el resultado, ¿no?, de ese trabajo. Compte de dones assassinades i de menors es fa insuportable. Enguany, amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats, dins la parella o també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara mares o en prostitució, i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. Aquestes morts són la màxima representació de la violència masclista que sotmet les dones en tots els àmbits de la seva vida i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d'un sistema patriarcal present a totes les estructures de la societat, que assumeix com a natural la desigualtat. No todas las acciones que generan desigualdad entre hombres y mujeres son violencia de género, pero sí todos los actos de violencia machista nacen desde la desigualdad. Una data que ha de servir per a la reflexió per part de tota la societat i també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones. El masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre. L'any passat va néixer el primer pacte valencià contra la violència de gènere i masclista, així com el pacte estatal. Les línies estratègiques desenvolupades per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives són garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el treball en xarxa per a l'atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles i fills, així com la sociabilització per tal de que aquest tipus de violència siga concebut com un conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable per poder desenvolupar i implementar els objectius consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector. El pacto estatal contempla 200 medidas con 1.000 millones de euros para los primeros 5 años. Una de las medidas más remarcables es la creación de protocolos en la atención primaria sanitaria y en las urgencias para que el personal sanitario pueda contribuir a detectar posibles víctimas de violencia en los primeros abusos. Las mujeres van de despacho en despacho solicitando ayuda social que se publica a los cuatro vientos, en los medios de comunicación o en las guías de prevención. No estás sola. Que quienes estamos aquí reunidas instamos al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación necesaria para incluir como violencia machista todas las violencias contra las mujeres reconocidas en el Convenio de Estambul. Pedimos que las medidas se doten de dinero para poder desarrollar acciones reales. Manifestamos un sentido doloroso y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género. No nos olvidemos de ninguna. Nuestro recuerdo está en las 968 mujeres que han sido asesinadas en España desde 2003, como consecuencia de esta terrible lacra. Muchas gracias.